La potencia cubana, Joenny Céspedes, estaría regresando al béisbol profesional. Según reportó el colega y amigo Francis Romero, estará jugando en el béisbol de la República Dominicana. Todavía no es oficial. Con las Águilas Cibaeñas, no es oficial. Pero cuando uno mira a Joenny Céspedes, cuando debutó en el 2012 con los Atléticos de Oakland, quedó segundo en la votación del novato del año. Uno analiza sus números, la potencia, queda o no queda de ver en Grandes Ligas. Yo realmente pensé que a estas alturas los números de Joenny Céspedes por el gran talento, tanto al bate como defensivamente hablando, en el jardín izquierdo con un brazo potente, iban a ser mejores. Es otra de esas figuras que los números no van con el talento. Y qué bueno que regresa al béisbol profesional de la República Dominicana. Tiene 36 años. Casi le puedo garantizar, sería sorpresivo, ¿verdad? Pero casi le puedo garantizar que su tiempo en Grandes Ligas terminó. Pero regresa. Y eso es positivo, porque va a poder seguir cobrando. Que a estas alturas del cuento, Joenny Céspedes regrese. Como su carrera en Grandes Ligas no fue lo que este servidor esperaba. Porque estamos hablando de 8 temporadas, es cierto que muchas veces la salud no fue su mejor amigo, la salud muchas veces le puso zancadillas a Joenny Céspedes, pero estamos hablando de 8 temporadas, promedio al bate de 273. Estamos hablando de 165 jonrones, total de 528 impulsadas, 824 de OPS. La campaña que más jonrones conectó fue la del 2015. Conectó ahí un total de 35 cuadrangulares entre Detroit y los Mets de Nueva York. Él debuta con los Atléticos de Oakland en el año 2012, ahí fue donde quedó segundo en la votación del novato del año. Esa campaña fue muy buena, 23 jonrones, 292 de promedio, 82 remolcadas y finaliza su carrera con los Mets de Nueva York. Ahí jugó desde el 2015, ese año donde fue cambiado de Detroit para los Mets de Nueva York, 2016, 2017, 2018. No jugó en el 2019 y en el 2020 solamente 8 desafíos. Esa fue la campaña recortada. Que batió 161, 31 turnos al bate con 5 imparables, solamente 2 jonrones. Pero esa es la noticia, de acuerdo al periodista y amigo Francis Romero, estaría de vuelta con las Águilas Cibaeñas en el béisbol de la República Dominicana. ¿Qué piensa usted de Joenny Céspedes? ¿Crees que tenía talento para poner mejores números en Grandes Ligas que lo que puso? ¿Cómo evalúa su carrera en Grandes Ligas? Los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. Suscríbase si no lo ha hecho, active la campana. Y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. Aquí no le queda otra. Hasta pronto.